de salud que están afectando a la región de América Latina. Yo voy a dar entonces una mirada más desde el plano de la epidemiología de estas tres enfermedades. Una de ellas, el dengue, que es una enfermedad ya conocida en nuestra región desde hace... Desde hace bastante tiempo está circulando el dengue en la región de las Américas. Es una pincelada histórica, simplemente para tener alguna idea del impacto que tuvo la construcción del canal de Panamá, el dengue, etc. Y recientemente, bueno, recientemente en la década de los 60, 70, todo el esfuerzo que hubo de erradicación del mosquito Aedes aegypti, a tal punto que casi logramos el objetivo, pero era usando el DDT. Después se descubrió que el DDT era nocivo, era un tóxico, dejó de usarse el DDT y entonces digamos, la eficiencia de este esfuerzo de control vectorial de erradicar el Aedes aegypti fue disminuyendo. Además también en los años más adelante, 80-90, estos programas eran programas verticales de los ministerios de salud, eran estructuras casi militarizadas de ejércitos, de trabajadores de salud que controlaban vectores y salían al campo a hacer toda una estrategia de erradicación del mosquito. También se fueron desarticulando hasta que en los años 80 volvió nuevamente a introducirse el dengue en las Américas y comenzamos nuevamente la historia del dengue, esta historia reciente, que es una enfermedad que sigue afectando a todos nuestros países por la amplia distribución que tiene el mosquito Aedes aegypti. Como ustedes pueden ver en esta gráfica, prácticamente el sur de Estados Unidos, al norte de Argentina y Chile, todos nuestros países tienen presencia del mosquito Aedes aegypti, y es un mosquito que ha ido poco a poco, progresivamente en las últimas décadas, aumentando su espacio, su territorio. Y esto también debido a múltiples factores. El tema ambiental es un tema central para que el mosquito tenga cada vez más espacio, más territorio, se le encuentre en áreas donde hace 10, 15 años no se le encontraba, y esto obviamente pone en riesgo la transmisión de las enfermedades que están vinculadas a este mosquito, a Aedes aegypti. El Aedes albopicto es de la misma familia, tiene también una distribución bastante amplia en toda la región de las Américas. Ambos transmiten las enfermedades que conocemos como el dengue. En este caso, dengue es una imagen desde el 80 hasta adelante. La idea es que mostrarles, en realidad, esto aquí se ve más claro, es cómo en los últimos 30 años, cada vez, año tras año, tenemos más casos de dengue en la región de las Américas. El último año, 2013, en rojo está marcado ahí porque fueron más de 2 millones de casos en toda la región de las Américas. 1,5 millones de ellos viene de Brasil, por magnitud, territorio, población. Son 200 millones de brasileños, prácticamente todo el territorio de Brasil tiene transmisión de dengue, es un país endémico, y prácticamente toda la región, todos los países del Caribe, Centroamérica, México, tienen dengue permanentemente, con ciclos epidémicos que van cada 2, 3, 4 años, a veces son ciclos menores. El dengue tiene 4 serotipos de dengue, clasificados así, dengue 1, 2, 3 y 4, y las epidemias van alterándose unas a predominio del dengue 1, del dengue 2, del dengue 3, y los 4 serotipos están circulando en la región de las Américas. Lamentablemente la curva no es buena, porque la curva nos dice que año tras año tenemos más casos de dengue, se está incrementando el dengue, con lo cual la primera pregunta que nos hacemos es cómo están los esfuerzos de control vectorial, ¿no? Porque si nosotros controlamos al vector, no tenemos la enfermedad. Lo cierto es que los esfuerzos de control vectorial, claramente lo señala esta gráfica, no han sido buenos, por muchas razones. Primero, porque esos esfuerzos de control vectorial tienen que ser intersectoriales, o sea, no es responsabilidad única y exclusiva del Ministerio de Salud. Controlar al vector, al mosquito, tiene múltiples determinantes sociales, ambientales, de movilización de población, de infraestructura, de acceso al agua y al saneamiento básico, en amplios bolsones donde se concentra población pobre, población vulnerable, y eso hace que haya estas condiciones de hiperendemicidad en algunas de nuestras regiones, territorios, donde el dengue está permanentemente afectando a la salud de la población. Estos son casos ya, cifras de dengue del año 2015 hasta la semana 38, más o menos, ocurre 1.800.000. La última cifra que les puedo comentar es que también en el año 2015 hemos tenido más de 2 millones de casos de dengue en la región de las Américas. Ahí está dividido por regiones, ven ustedes claramente cómo la región del cono sur tiene casi 1,5 millones, la mayoría de estos casos, la gran mayoría de Brasil.
Pero vemos también que el dengue tiene casos de dengue grave, como ustedes pueden ver en una columna, y también fallecido. El dengue es una enfermedad que puede llevar a la muerte. Por esta razón, el dengue se ha modificado la clasificación del dengue. Como aprendimos nosotros hace unos años, cuando estudiamos dengue, el dengue lo estudiamos como que habían formas de dengue clásico y dengue hemorrágico, ¿verdad? Y el dengue hemorrágico producía choque y ahí es que se producían las muertes. Hace unos 8 o 10 años se llevó a cabo un estudio global con los expertos de dengue, se realizaron 2.000 historias clínicas de dengue y se consideró que la clasificación que teníamos todavía vigente no era lo suficiente buena para detectar oportunamente los casos que iban progresando hacia gravedad. Entonces surgió una nueva clasificación que fue aprobada, validada por estos centros de estudios y de investigación, gente, expertos que trabajan con el tema del dengue, y el dengue ya no se habla más de dengue clásico o dengue hemorrágico, sino que hablamos de un dengue sin signos de alerta o de alarma, dengue con signos de alerta y dengue grave. Lo que se pudo ver con esta nueva clasificación y con el manejo terapéutico de esta nueva clasificación es que en estos países se logró disminuir la mortalidad. Entonces, el gran resultado de esta nueva clasificación es que lograba disminuir la mortalidad a menos de un caso por 100 casos de dengue grave, lo cual fue un aporte importante de esta nueva clasificación que iba al lado de guías, normas de tratamiento de los casos de dengue. Y aquel otro concepto que también quedaba muy fijo en nosotros, de que el dengue podía ser un dengue hemorrágico o un dengue grave cuando te daba un dengue por segunda vez o por tercera vez. Ese otro concepto también ya no es válido. El dengue puede progresar a una forma grave en la primera vez por cualquier serotipo de los cuatro serotipos que conocemos. Cualquiera de ellos, en una primera o segunda vez o tercera vez, puede progresar hacia un dengue grave. La otra cosa importante, bueno, la mayoría de los casos de dengue, después de unos días, se curan, no es para alarmarse, ¿verdad? Pero también aprendimos que hay una fase crítica que es, lo voy a explicar un poco más, ¿verdad? Pero es la fase crítica cuando baja la fiebre y ahí aparecen las posibilidades, los signos de alerta, alarma, y es una estrategia también importante para que las personas podamos reconocer desde nuestras casas cuándo es que podamos tener un signo de alerta dengue y debemos sí tener que ir a un hospital, a un servicio de salud para recibir la atención necesaria. Chikungunya y Zika son las dos nuevas enfermedades emergentes en el continente americano. Chikungunya lo tenemos desde diciembre del 2013. Esta es una enfermedad viral, también el mismo mosquito, transmitida por el Aedes aegypti. Esta enfermedad se confirmó en San Martín, en el Caribe, una isla territorio francés de ultramar, y en 2-3 meses teníamos chikungunya en prácticamente todos los países del Caribe. Nuevo virus, toda la población de las Américas sensible, porque nunca había estado en contacto con esta nueva enfermedad, por lo tanto, 1.000 millones de personas que vivimos en la región de las Américas susceptibles de contraer esta enfermedad, y con una distribución amplia de la Aedes aegypti, del mosquito transmisor de esta enfermedad, como hemos podido ver, ¿no? Los determinantes nuevamente son importantes, los determinantes sociales, el acceso al agua y estas cosas que también hemos comentado. El chikungunya viene de una palabra maconde, se descubrió en Tanzania y significa aquel que anda doblado por el dolor. Esto, el chikungunya, se caracteriza por una artralgia, un dolor de las articulaciones muy intensos que obligan a las personas a tomar reposo. Es una enfermedad que inhabilita durante unos 4 o 5 días, por eso hay un ausentismo laboral y escolar bastante importante, incluso en personal de salud. Estas son imágenes que traigo de República Dominicana, donde pude estar en 2014 en plena epidemia de chikungunya, que la pude ver en toda su fase aguda. Digo su fase aguda porque chikungunya tiene también una fase crónica en un porcentaje determinado de la población. Chikungunya puede producir tasas de ataque bastante altas. Tasa de ataque es porcentaje de la población afectada cuando hay condiciones de transmisión, como eran en el caso del país, República Dominicana, prácticamente toda la población viviendo en una zona de alta transmisión por la presencia del mosquito. Y estas cifras, que al principio me parecían que eran dudosas, que a un 30% de la población podría estar afectada, son cifras que se trajeron de la epidemia de chikungunya en Reunión, territorio francés, en el Océano Índico, que
que fue una de las epidemias mejor estudiadas, y cuando se descubrió que el chikungunya podía también tener una transmisión vertical, que el chikungunya podía tener formas atípicas graves, que el chikungunya también tenía una forma crónica de la enfermedad, que luego lo fuimos viendo y que también podía producir formas graves cuando había comorbilidades, ¿no? Pacientes con alguna enfermedad previa que tenían el chikungunya y donde podía también ocurrir defunciones. Entonces también hablamos de una enfermedad que, al igual que el dengue, puede llevar a las defunciones en determinados grupos de riesgo con determinadas comorbilidades, y el chikungunya también afecta en una fase crónica, como pueden ver, una fase crónica que puede durar hasta algunos meses o años, bien documentado a través de epidemias que se han registrado en el mundo, especialmente las que se registraron en Reunión. La región de las Américas, a partir de esta experiencia, ha empezado también a documentar, a publicar, a estudiar, porque eso es lo que nos toca cuando tenemos una nueva enfermedad, cómo esta enfermedad se manifiesta en nuestro territorio, en nuestra población, en la población caribeña, centroamericana, en la población sudamericana. Tiene seguramente algunas características que pueden ser, en algunos casos, diferentes, y podemos entonces poder observar cómo va transmitiéndose esta enfermedad en nuestro territorio. Cierto es que también hay formas asintomáticas, o sea, un 13%, como ven ahí, que puede, en el caso de chikungunya, no hacer ninguna manifestación clínica, cual también eso es un factor que acelera la transmisión, porque no lo detectas, el mosquito pica a esta persona asintomática, pero con la viremia, es decir, con el virus presente en la sangre, y el virus se multiplica en el mosquito, y después de unos días ese mosquito está transmitiendo el chikungunya a una persona sana. Las atragias son básicamente en manos y pies, son atragias dolorosas, muy intensas, que a las personas, la razón de las razones principales de la consulta médica es precisamente el dolor intenso, que lo describen como agujas, como fuego. La propia gente te describe la intensidad del dolor de una manera muy particular, y es básicamente la razón de la consulta médica. No tienen que ser todos los casos de esa atragia intensa, hay casos moderados, hay casos leves y, como comentamos, hay casos asintomáticos. Algunas imágenes también desde el sarpullido, es un sarpullido característico, un exantema maculopapular generalizado. En breves minutos la persona puede sentir una fiebre intensa, una fiebre mayor de 39 y 40 grados, dobla a las personas. El exantema es muy característico, genera prurito, hay transmisión en los niños, transmisión placentaria, transmisión vertical, que ocurre cuando la madre está afectada, básicamente en la última semana de su embarazo, y durante el parto puede haber una transmisión transplacentaria al bebé, y después de 2 o 3 días que nace la criatura presentar síntomas de chikungunya. La fase subaguda, que también dura hasta unos 3 meses, y en un porcentaje de la población, 12, 20, 40% según algunos estudios que se han podido identificar, la fase crónica puede durar 2 o 3 años, con esas mismas atralgias incapacitantes, cíclicas, repetitivas, cada 2 o 3 días, las personas afectadas por esta enfermedad, que obviamente demanda servicios de salud, demanda un servicio de salud además especializado para poder recibir el tratamiento adecuado y evitar luego que haya una suma de complicaciones que pueden llevar a alguna degeneración articular y luego generar incapacidades de por vida. La chikungunya en fase crónica también básicamente en el mismo lugar de las articulaciones afectadas en la fase aguda. El caso de chikungunya en la región, entonces del 2016, en 2014, que tuvimos la gran epidemia, prácticamente todos los países del Caribe, Centroamérica y México reportaron casos. República Dominicana reportó medio millón de casos para un país de 10 millones de habitantes. Y cuando se hicieron algunos estudios particulares en República Dominicana, se encontró que en algunas ciudades había cerca de un 30, 40, hasta 80% de población afectada. De ahí que es una enfermedad que tenemos que tener en consideración. Datos similares han pasado en Centroamérica, en Colombia, tuvimos también chikungunya el año pasado, del 2015, de una manera muy intensa, y también Brasil, México, han tenido casos de chikungunya. Una manera a veces de ver cuál es la intensidad de la transmisión es entrando a YouTube y colocando la palabra chikungunya, y vamos a ver cientos de reportes de esta enfermedad durante los años 2014-15, que fueron los 2 años de la gran transmisión de chikungunya en la región del Caribe, Centroamérica y también en Sudamérica. El Zika, este es
el nuevo virus que está afectando la región de las Américas. Este virus se confirmó en la presencia en territorio continental. Se confirmó en mayo de 2015 en Brasil. Pero revisando información retrospectiva, ya hay bastante evidencia de la circulación de este virus en los meses de diciembre, enero y febrero en Brasil. Hay datos, reportes de enfermedad febril exantemática, dengue negativo, chikungunya negativo en muchos estados del norte de Brasil. Lo que pasa es que no se pensaba en Zika, entonces no se buscaba Zika, no se diagnosticaba en Zika, hasta que por ahí, abril, mayo, la Universidad de Bahía y luego el Centro de Referencia de Brasil identificaron el Zika en personas que tenían exantema y fiebre. Y fue cuando en mayo oficialmente se notifica Zika a la OPS. Desde entonces, Zika está circulando en nuestro continente. De Brasil, el siguiente país que notificó fue Colombia, lo hizo también el año 2015. Y estos son datos globales, es una historia, una visión panorámica de Zika desde que se descubrió en África en el año 1947. Y la última epidemia importante que hubo fue el 2013-2014 en la Polinesia Francesa. Polinesia Francesa, que ha sido también bastante bien documentada, y hace dos semanas salió un artículo importante en Lancet de un estudio ya muy bien definido donde se encuentra el primer reporte de la asociación de Zika y el síndrome de Guillain-Barré. Es un estudio muy bien documentado del caso control que acaba de ser publicado en la revista Lancet de la experiencia de la Polinesia Francesa durante 2013 y 2014. A esto me refería hace un momento, es cómo va circulando el Zika en las Américas, primero Brasil, después Colombia, y al cabo de unos meses prácticamente Zika reportándose en todo aquel espacio o territorio de las Américas que tiene presencia de la Aedes aegypti. Todavía no reporta transmisión local en el Perú, Chile probablemente no lo haga porque no tiene mosquito, las condiciones de continentales en Chile, digamos, le son favorables porque no hay mosquito. Por lo tanto, es poco probable que haya una transmisión local de cualquiera de estas tres enfermedades en el territorio continental chileno. Argentina, bueno, todavía no ha notificado oficialmente transmisión local del Zika. El reporte que todos conocemos de Córdoba de hace 10 días es un reporte de una probable transmisión sexual. La transmisión sexual se agrega a esta situación compleja de que también puede haber transmisión sexual de este virus del Zika. Los casos hasta la fecha, más de 134.000 casos de Zika reportados en la región de las Américas, 72.000 en Brasil y por ahí Colombia, si lo encuentro, cerca de 40.000 por ahí, Colombia, 35.000 casos de Zika reportados en Colombia. Cuando hablamos de estas notificaciones, son los casos que se reportan. Sabemos que el sistema de vigilancia epidemiológica muchas veces no reporta la real transmisión porque un porcentaje importante. Primero, que son asintomáticos. Si son asintomáticos no van a ir a un establecimiento de salud. O muchas personas hacen enfermedad leve, el Zika es mucho más leve que el chikungunya y que el dengue, hacen reposo, se recuperan. Entonces el sistema sanitario no lo capta. Al no captarlo, no lo reporta. De ahí que hablamos de que estas enfermedades que tienen una transmisión amplia tienen también un subregistro importante. Ese subregistro se corrige con investigaciones de campo. Investigaciones operacionales, hay que ir a la comunidad, hay que investigar cuántos casos y con algún estudio tipo muestreo que se puede determinar por serología cuál es el real impacto de estas enfermedades. Esto está en portugués porque fue lo primero que recibimos, fue la experiencia brasileña, es una enfermedad bastante más leve que el dengue y que el chikungunya, de esto le voy a dejar a Tomás. Esta es una gráfica que les comentaba de esa asociación entre Zika y problemas neurológicos y los problemas de las malformaciones congénitas, ¿no? Que en realidad fue las malformaciones congénitas lo que desató esta alarma muy justificada porque esto no se conocía del Zika. Nunca había evidencia de que Zika pudiera producir malformaciones congénitas como la microcefalia. Hasta que en Brasil, en mayo, febrero, como vimos, enero, febrero, ya había evidencia de transmisión de Zika. Se confirma en mayo. En octubre comienzan a nacer criaturas con microcefalia y los neonatólogos de la clínica de los estados del norte de Brasil son los que dieron la alarma. Porque estaban observando un incremento inusual de microcefalias 10 a 20 veces más de lo usualmente esperado.
cuando empezaron a hacer una investigación del equipo de epidemiología de Brasil, encontraron más y más casos, y el último reporte que tenemos es de casi 6.000 niños que han nacido con microcefalia desde que se decretó la investigación, octubre de 2015, hasta la fecha, y sigue en aumento, porque obviamente ya hay toda una cohorte de mujeres embarazadas que fueron afectadas por Zika. Esta situación de las microcefalias fue lo que dio la alerta en Pernambuco. Pernambuco hizo que hubo una alerta del Estado brasileño, del Ministerio de Salud de Brasil. Esta alerta fue confirmada por la OPS, y desde entonces se sigue investigando, se sigue estudiando acerca de Zika y el impacto que está teniendo en la salud de la región. Hasta ahora, ustedes recordarán por prensa, el 1 de febrero, la directora de la Organización Mundial de la Salud declaró al Zika como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Lo puso al más alto nivel el tema de la agenda política de los Ministerios de Salud. A los 2-3 días hubo una reunión en Montevideo de Mercosur y de la CELAC con presencia de todos los ministros de salud de la región de las Américas para discutir el tema, complejo que era, complejo porque no solo es la vigilancia epidemiológica, la atención de los casos, sino que ahora la vigilancia de las microcefalias, el seguimiento a las mujeres embarazadas con posible afección de Zika, los países que todavía no tienen esta enfermedad o la circulación de Zika, pues todas las estrategias de prevención, que es un poco, yo creo que el momento con respecto a Zika con el que se encuentra Argentina, ¿no? Es el momento de establecer toda una gran estrategia nacional de prevención de Zika, pero prevención sobre todo de la microcefalia. Entonces el foco ahí es obviamente las mujeres en edad reproductiva, las parejas que están buscando tener niños, toda la precaución y cuidado que hay que tener con respecto a la infección de Zika y esta asociación. Casi evidente, pues nos falta simplemente que Brasil y Colombia terminen los estudios de que están haciendo a estas mujeres y estas criaturas que nacieron con microcefalia para poder tener la evidencia absoluta de que en efecto es el Zika, el virus de Zika, causante de las microcefalias, causante del síndrome de Guillain-Barré. Aunque el síndrome de Guillain-Barré, yo creo que el artículo que les comentaba hace un momento ya da la suficiente evidencia de que en efecto el Zika puede producir 5 o 10 días después de la fase aguda, el síndrome de Guillain-Barré, que es una afectación nerviosa, una pérdida de la fuerza muscular, que en algunos casos requiere de cuidados de terapia intensiva, ¿no? De ahí viene también la complicación con relación al Zika. La prevención, pues lo que conocemos en términos de prevención, este es el ciclo del mosquito, que también lo conocemos bastante bien, cómo cortar el ciclo de reproducción del mosquito, cómo prevenirlo nosotros, es un mosquito domiciliario, estas son viviendas y fotos de la República Dominicana, esos tanques de agua tienen prácticamente todas las viviendas que no tienen agua entubada las 24 horas del día, ¿no? Entonces aquí estos determinantes son económicos, son ambientales, son sociales, que tienen mucho que ver también con el tema de la transmisión de estas enfermedades. Estos tanques de agua son los principales criaderos de agua en el hogar en esta región. Por supuesto, estos inservibles son excelentes criaderos de mosquitos, los tenemos dentro de casa. Los hospitales libres de mosquitos, eso es central. Esta es una imagen que les comparto de la reunión del ministro de Salud Montevideo el 3 de febrero, después de la declaración de la OMS acerca de la alerta de Zika. Entonces nos falta con relación al Zika determinar estos estudios que puedan con evidencia científica demostrar la asociación Zika con estas microcefalias, con estas lesiones neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré, estudiar mejor esa dinámica de transmisión, y para eso se están realizando estudios multicéntricos en Brasil, en Colombia, en El Salvador, en Cabo Verde, que también viene a tener una epidemia durante el 2015 de Zika. Hay cerca de 45 países en el mundo con transmisión local activa de Zika, y la región de las Américas es la región que viene teniendo que está siendo más afectada por el Zika, y se está encontrando estos casos importantes de las microcefalias, ¿no? La vacuna, no hay vacuna contra el Zika, esfuerzos, no, para el Zika no hay vacuna, ni para el dengue, ni para el chikungunya, no hay vacuna, para la malaria tampoco hay vacuna, la única enfermedad transmitida por el Aedes aegypti, la fiebre amarilla, para que sí tenemos vacuna,
Pero esperamos que pronto podamos tener una vacuna. Los esfuerzos están orientados a poder tener vacuna para estas enfermedades. La vacuna del dengue es la que mejor ha avanzado, pero aún no es una vacuna que nos dé una buena protección y todavía no está siendo recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, reto el Zika para los servicios de salud, para la vigilancia epidemiológica, para los laboratorios, para el personal que trabaja en los servicios de salud. Hay que capacitar a todo el personal, hay necesidad de organizar los servicios de salud, y eso obviamente es un reto sin precedentes en la historia de la salud pública de nuestra región. Más información en estos sitios, en el web de la oficina, acá está la información al respecto. Es una información que cada día es nueva, porque cada día hay más aportes de la investigación, más reportes de series de casos que están siendo documentados por los países a la Organización Panamericana. Les comparto esto y creo que da una... Muchísimas gracias.